como todos ya saben, lo que es una etiqueta es un pedazo de papel, de cartón o de cartulina que se pega o se sujeta para identificar algo o hasta personas. ¿Vieron que siempre en las propagandas van etiquetando a la mujer? Analizaron la propaganda de cuando le venden un auto lujoso a un hombre, va con una mujer bonita y hermosa, o cuando el hombre se echa perfume y la mujer le corre atrás. O hicieron la prueba de cambiar los pañales a alta hora de la noche, peinada y con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Ustedes lo creen? O cuando limpiaron la cocina no se le apareció el bombón de Mr. Músculo al lado. O también no nos etiquetan solo en los medios de comunicación, sino también en la escuela. No solo los alumnos, sino los profesores. La que se saca, está la que se saca 10 y no se le permite ni se permite desaprobar. Está que está en la luna y cuando preguntan responde todo. O está desaprobado que cuando aprueba, ¿quién le cree? Hasta la profesora le busca el machete. No solo también en la escuela nos etiquetan, sino en la casa. Está que te dice, ahí viene mi hijo el gago, ah, pero mi hija es la inteligente. Todos llevamos por la vida una etiqueta. ¿Vieron lo difícil que es sacar la etiqueta al frasco mermelada? La sacamos con agua, con jabón, con lo que sea y no sale. Así de difícil es sacar una de esas cuando no han marcado. Algunas nos frustran, nos dañan la autoconfianza y no nos dejan seguir con nuestros sueños. Ahora esos modelos se han roto. Ya estamos descubriendo nuestro verdadero yo y de seguir con nuestros sueños. Hoy yo les propongo que cortemos con la etiqueta. Gracias.